Claro, es un día importante para nosotros, la gente que observa aves, porque participamos de este campeonato mundial, o el Día Mundial de Observación de Aves, en donde mucha gente, millones de personas en el mundo salen a observar aves silvestres, lógicamente para tener sus registros, y bueno, este tipo de pasión o pasatiempo, por ejemplo, permite sacar registros de ecológicos, datos informativos de especies, nuevos sitios de ubicación de algunas especies. Entonces, el Global Day es un evento mundial, donde realmente en sí lo que se hace es, no, para mí no es una competencia, ¿no? Lo que se hace es en un día aportar cada país lo que se tienen, aportar y de todas maneras es un día de confraternidad, pues, con los amigos, salir, enseñar, ver, que el mundo sepa que por lo menos los peruanos estamos comprometidos con nuestras aves en este día. No es simplemente un pasatiempo de observar aves, sino que el trabajo técnico, científico que utiliza, de la gente que utiliza estos datos, ayuda mucho a comprender más o menos cómo es la dinámica y el funcionamiento. Entonces hoy día es un día muy importante para poder registrar la mayor cantidad de aves, de especies, ¿no? Y bueno, esperemos identificar especies endémicas. Hoy día ya tengo en mi registro 33 especies. ¿33 especies? Sí, 33 especies. Y sí, yo soy un poquito conocedor de aves, especialmente de este sitio. Pues sí, ya me es fácil, ¿no? Ya me es fácil identificar una especie cuando yo la veo, ¿no? O sea, tampoco no me es difícil, ¿no? Yo ya llevo aproximadamente 5 años en este pasatiempo que tenemos. No soy ornitólogo, pero sí me considero un conocedor de aves, especialmente las que están en Cajamarca, ¿no? Sí. Bueno, nosotros salimos, registramos las especies y las colocamos en una plataforma de internet de la Universidad de Cornell. Y luego, bueno, en esta plataforma uno puede ver la cantidad de aves que se vieron por región y por país al día, en un día. Bien, desde pequeño íbamos a visitar a la casa de la abuelita, ¿no? Entonces, como antiguamente las casas eran grandes, tenían un jardín. Y bueno, apreciábamos distintas variedades de aves, ¿no? Y bueno, desde pequeños también nos correteábamos con su jefe, ¿no? Claro. Bueno, y ahora ya que estamos, hemos estudiado ingeniería ambiental, nos preocupamos por el tema de conservación. Ahora nos gusta la observación de aves. Es muy raro ver a un geólogo en estas actividades de conservación, de observación de aves. Sí, bueno, la geología es una rama que está ligada a la naturaleza. Siempre nosotros estamos en campo y siempre ha sido el gusto mío, ese gusto por las aves, ¿no? Un interés personal desde pequeño, y por eso es que ahora, sabiendo que existe este grupo, me estoy uniendo a ustedes a este gran evento, ¿no? Con la destrucción de los hábitats por muchos motivos, las aves están, al igual que otros animales, muchas especies están en peligro de extinción. Sí, por eso es necesario el tema de conservación, ¿no? Hay especies que son un poco restringidas en su hábitat, y esto, el tema de observación de aves, nos sirve para generar el estudio científico, de investigación, todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora, bueno, estamos en Sangal, pensamos ir al Gavilán, al explante de tratamiento de aguas residuales, luego al Gavilán, y luego ir a la parte alta del Jequetepeque y ver si llegamos a la mitad de la zona del Jequetepeque, que ahí también hay registro de especies que pueden ser importantes para hoy, ¿no? La gente está interesada, gente de estudiantes que trabajan temas de conservación, gente que trabaja el tema de turismo. ¿Por qué debemos conocer las aves? Porque no es parte de nuestra cultura, y no es desde ahora, no es desde mucho tiempo atrás, ¿no?
hay que forman parte del componente ecosistémico y hay que cuidarlas, ¿no? Polinizan, son dispersadoras de semillas, de alguna forma nos alegran con sus colores, con sus vuelos, con su canto, ¿no? Entonces es imposible no admirarlas y tampoco no quererlas, ¿no? Hablo por mi persona, ¿no? Por ejemplo, por los muchachos también que me acompañan, yo sé que todo el mundo mira, ¿sabes? Porque les atraen, ¿no? Les atraen de alguna manera algunos de esos aspectos, ¿no? Bueno, pero no solamente estás tú, sino también llevas, te acompaña en cada una de las salidas tu pequeño. Sí, bueno, a él siempre también le llama la atención todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente y en este caso el gusto por las aves, ¿no? Observar las aves, fotearlos, investigar un poco más acerca de estos hermosos animales. ¿Qué debemos hacer para que las aves no se pierdan? De alguna manera yo pienso que lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo, restaurar sus espacios. El avance de la agricultura y la ganadería en los últimos tiempos es expansiva, ¿no? Es exponencial. Entonces quedan muy pocos parches de relictos actualmente de bosques intactos. Entonces las avesitas están refugiadas ahí. Entonces, de alguna manera tenemos que ampliar la frontera de estas especies nativas para que, de alguna manera, las aves permanezcan en estos sitios. Porque, de repente, si ya no encuentran en estos sitios su alimentación, lamentablemente tienen que migrar a otros sitios o, lamentablemente, tienen que desaparecer en estos sitios tampoco. ¿Qué te permite, aparte de salir al campo, disfrutar de los paisajes, el avistar aves? Me permite querer más a nuestra región, ¿no? De saber que la diversidad que existe en cuanto a aves, en cuanto a animales, y a la vez que se disfruta bastante, ¿no?